Europaren eguna dela eta partaidetza prozesuaren azken saioa izan dugu Gipuzkoako Foru Aldundian. Bertan, gazte eta adineko gipuzkoarrek Europaren etorkizunari buruzko gogoeta egin dute. Eutokia izeneko ekimen hori Arrasate, Tolosa, Errenteria eta Beasainen burutu da azken aste honetan eta bertan 200 pertsona baino gehiagok hartu dute parte. Gaur ekimenari bukaera emateko batera jarri dira parte hartzaile guztien gogoetak. Ondorioak informe batean jasoko dira eta Bruselan aurkeztuko dugu kontuan hartu dadin eta beste herrialdetan gurea bezalako proiektuak gauzatu daitezen. Prozesua guztiz aberasgarria izan da eta argi gelditu da Gipuzkoak Europa solidariagoa eraki nahi duela. Con motivo del Día de Europa hemos celebrado aquí en la Diputación Foral de Gipuzkoa la última sesión de todo el proceso de participación ciudadana en el que jóvenes y mayores de Gipuzkoa han reflexionado sobre el futuro de Europa. Esta iniciativa, denominada Eutokia, se ha llevado durante la última semana en diferentes municipios de Gipuzkoa, Arrasate, Tolosa, Errenteria, Beasain, con la participación de más de 200 personas y ha finalizado hoy con la puesta en común de todas las reflexiones recogidas. Las conclusiones se recogerán en un informe y lo presentaremos en Bruselas para que lo tengan en cuenta y lleven a cabo también procesos similares en otros territorios y países. Ha sido, desde nuestro punto de vista, un proceso muy enriquecedor en el que ha quedado patente el deseo de Gipuzkoa en general y de los ciudadanos de construir una Europa más solidaria y humana.